¿Qué tal, amigos de Play Pro? Ya estamos listos. Semana de postemporada, semana de playoffs. Pumas CU recibiendo a Panteras Puebla en esta categoría preinfantil. En este pase por el boleto al campeonato, ya están los capitanes en el centro del campo para hacer el mano del volado y ver quién tiene la primera austera ofensiva de esta semifinal. Preinfantil, temporada 2024 de ONEFA. Esto es el equipo de Pumas CU para realizar la devolución. Tienen turno, la oportunidad de tener la primera serie ofensiva del encuentro. Y aquí viene el regreso por parte de Pumas CU número 45 en el jersey. En el regreso tiene buen camino, cruzó medio campo este número 45, poniendo a Andrés Delgado Curioca a Pumas CU con primer 10. Y aquí viene Palencia en los controles de la ofensiva de Pumas. Listo el equipo universitario. Aguanta Palencia. Aquí viene la carrera por parte de este número 45. Pone la carrera por el lado izquierdo. Atacó bien Andrés Delgado Curioca. Pero en esta carrera hay un pañuelo. Vamos a ver de qué se trata esta situación en el campo con el oficial. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí viene de nuevo número 45 en esa resbalada al lado derecho que le manda Palencia. Sigue la cortina de bloqueos y Andrés Delgado se mete otra vez. Buen acarreo de 14 yardas. El anterior no se lo contaron por el castigo. Este sí vale, no hay penalización. Y Pumas tiene otro primer 10 en este inicio del encuentro. A otra primera oportunidad con 10 por avanzar. Coreback baja la bola. Aquí viene Andrés Delgado nuevamente. Esta ocasión sí logran frenar el ataque terrestre que mandaba Andrés Delgado, siguiendo a Marce. Marce número 55, liniero ofensivo que le abrió el paso a Andrés Delgado. Ahí está ya la ofensiva de Pumas CU. Con gemelos por la derecha, Palencia engaño de resbalada, otra vez Andrés Delgado por el centro del campo, rompiendo contactos, abriendo brecha y poniendo el balón cerca de primer gol.
de corredor, suelta el pitch. Ahí en la tentativa, suelta, suelta y vamos a ver. Touchdown de Pumas. Ahí está Andrés Delgado en una jugada que pareció rota. Se mete ahí, tenemos a Palencia rolando de Andrés Delgado Curioca. Y aquí viene este número 22 encargado de realizar el extra. Es bueno estos dos puntos de Julián Barreiro Gordillo. Aquí viene Julián. Listo a derecha, listo a la izquierda, vámonos. Realiza la patada de salida. Una patada de salida al fildeo en la yarda 10-13. La devolución por parte de Pumas. Frenó aquí el número 23. Teniendo la devolución Panteras Puebla, pero se planta enfrente la defensiva universitaria y es el número 23 en el jersey quien frena. Vamos a ver nada más ahorita que se prenda bien el roster. Es el Sony. Sony con el número 23, el hombre que frena la devolución de Panteras Puebla. Aquí viene una serie de movimientos para Panteras Puebla. Aquí viene, lo sujetan, a punto de arrebatarle la bola, estuvieron los Pumas, pero ya lo frenaron. Y por allá fue el número 31, el hombre de la defensiva, que le metió la mano, Leonel Torres, a punto de provocar el fumble defensivo de Pumas. La carrera, el avance terrestre por parte de Pumas. Aquí viene la carrera por parte de Panteras Puebla. Bueno, el corte sigue de pie. Ya llegó el resto de la defensiva. 8, 31, 40. El Max con el 40. Leonel Torres. También por allá está el número 0. Adriano Pastelles. Sony también ahí participando en el tacleo defensivo. Y obligando a Panteras Puebla a jugar cuarta oportunidad. Está la situación de despeje por parte de Puebla. El despeje ahí está haciendo bueno, el bote favorece a las Panteras. Se quitan los fielders, el balón sigue vivo, ya llega alguien de Panteras a matar la jugada. Bola muerta, primero y 10 para Pumas CU en su yarda 27 yardas. Valencia en los controles. Deja la carrera, aquí viene Andrés Delgado, una serie de cortes, izquierda, derecha, llega al medio campo, cruza la mitad del terreno de juego, pone el balón en la yarda 39 del otro lado, Andrés Delgado, y de esta forma Pumas se hubo otra vez, teniendo, y aquí viene de nuevo Palencia, la ofensiva de Pumas se hubo. Otra vez al ataque y otra vez Andrés Delgado, ahora resbalada por el lado derecho, siguiendo y acelerando. Ya le llega la defensiva de Panteras Puebla, pero vuelve a hacer daño. Vuelven a hacer 14 en esta ocasión. 19 yardas para tierra para Pumas CU en este su segundo drive, en el primer cuarto del encuentro. Palencia y compañía en el terreno de juego. Así que ahí va la ofensiva de Pumas. Palencia, le muestran un tiempo fuera por parte de Panteras Puebla. Regresamos al juego, el pase de Palencia al lado izquierdo. Acá está encontrando el receptor y se metió. Cambiaron el ataque, fueron por aire y encontraron el receptor. Tiene el número 23, al Sony, libre por el lado izquierdo. Se encuentra, localiza y le suelta el brazo a Palencia. Para que Sony, tras la recepción, ahí lo tenemos. Búsquela.
Y bueno, tras el castigo, Pumas a buscar nuevamente en esta primera oportunidad, 25 yardas, vuelven a ir ahí por aire. Le dan la bola al número 0, Adriano Paz Telles, este receptor. Ah, no, fue el número 10, Andrés Roldán Manrique, el hombre que salió a pase, tiene la bola. Así que aquí viene Palencia. Nuevamente por tierra, Pumas EU regresa a lo que le ha dado yardas positivas. Vuelve a explotar con André Delgado Curioca, es el hombre ahora que mueve por tierra la ofensiva de Pumas. Y viene de nuevo Palencia apresurando, tercera oportunidad, 7 por avanzar. Nuevamente André Delgado ataca y allá va buscando el diagonal, es falso. André Delgado se vuelve a meter a las diagonales. Pumas nuevamente, ahora sí 6 puntos. Ahí vemos que Palencia le da la bola nuevamente a André, busca los bloqueos, los encuentra, se abre la ventana por el lado derecho y ahí está nuevamente Pumas CU, ahora sí sin pañuelos en el campo, con equipo especial. Y aquí viene el número 22 a realizar la patada del extra, es buena, así que Julián Barreiro Gordillo le pone 2 puntos más al... Listo Julián Barreiro para realizar esta patada de salida. Ahí tenemos el pateo ahí raso, colocado al lado izquierdo. Problemas para el fildeo. Julián Barreiro coloca bien el balón lejos de las manos de los fielders. Ahí en protección de regreso Sony, por ahí también veíamos protegiendo la zona a Tadeo Alejandro Dávila, número 17 en el jersey. Aquí viene la situación de carrera, va a darle la vuelta el quarterback. Intenta por el lado izquierdo, pero se cierra la defensiva. No hay paso por ningún lado. Lo persiguió ahí todo el camino, lo siguió Adriano Paz y es el hombre que frena la ofensiva terrestre de Panteras Puebla en este primer cuarto del encuentro. Tenemos a Panteras Puebla con el quarterback de mano, pide el hombre en movimiento. Aquí viene la carrera por el centro, encuentra el camino, pero también se encuentra la defensiva de Pumas. Ahí, en primera instancia, número 56 y 57, Aarón Saldívar Plata y el 57, el Chino, lineros defensivos que frenan la carrera de Panteras Puebla en esta sucesión. Y aquí viene carrera por parte de Puebla, se está escapando por el centro del campo, atacó a la defensiva de Pumas y ahí vemos al número 26, el hombre que le pone un alto. Listo para iniciar esta segunda mitad y Panteras Puebla intenta ir por el centro, fumbo, la bola libre. ¿Quién recupera? ¿Pumas o Panteras? ¿Qué dice el oficial? ¡Bola para los Pumas! Ahí está el número 31 tomando la bola y dándole el ataque nuevamente a Pumas CU tras recuperar el fumble en este segundo cuarto del encuentro. Es Lionel Torres el hombre. Así vamos con la carrera por parte de Palencia, el rolado al lado derecho, así de los bloqueos. Su receptor le apoya, le da el apoyo para que siga ganando yardas. Y Palencia tras el bloqueo de Iker Carretello, es el... Ahí rompen la línea de golpeo. Y
con André Delgado, moviendo número 45 por tierra la bola. Ahí está poniendo el primer 10 cuando necesitaban una yarda, y André Delgado les da 6 yardas en este acarreo. Primer 10 para Pumas CU en este segundo cuarto. Y Palencia y compañía ahí en el ataque, engaño con Andrés Roldán. Hay un pañuelo allá en el extremo de la banca de Panteras Puebla. Ahí está el pase de Palencia, número 22 en la recepción. Tenemos ahí el envío de Palencia al lado derecho con su compañero Julián Barrero. Ya vimos que no solo es bueno pateando en equipos especiales, también es bueno. Ahí está entonces. Segunda oportunidad. Palencia dejando al número 10 por el lado izquierdo, moviendo las piernas, avanzando y moviendo el balón. El equipo de Pumas CU en un ataque terrestre de Andrés Roldán. Y tenemos a Andrés Roldán en esta oportunidad por tierra, dándole 4 yardas a la ofensiva de Pumas. Aquí viene Palencia en esta tercera oportunidad y 6. Andrés Delgado ahora el que toma la bola, número 45, siguiendo el hueco que abre Ralph, número 65, liniero ofensivo, abriéndole paso a Andrés Delgado. Así que Ralph, buen trabajo para que Delgado gane 2 yardas en este acarreo. Y aquí viene Pumas y Palencia controlando la ofensiva. Engaño de resbalada, viene otra vez Andrés Delgado por el lado izquierdo, abriendo, tomando y atacando las diagonales. Y se va a quedar a una pulgada de anotar Andrés Delgado. Primero y gol para Pumas. Aquí viene Pumas. Palencia controlando la ofensiva. Primero y gol. Van por esa yarda y el jugador está dentro. No veo que levante los brazos el oficial. Ya lo vi, touchdown. Anotación de Pumas. Ahí está la anotación de Palencia. Coreback sneak. Coreback sneak con Palencia poniendo 6 puntos más en este segundo cuarto del encuentro. Y aquí viene Julián Barrero para el punto extra. Se rompe la patada, van con esta carrera y vamos a ver. Es buena la anotación. Colocado ahí en la yarda 25 para kickoff. Listos derecha, listos izquierda. Vámonos a continuar con este juego de semifinal. Problemas con el fildeo. Ya lo resuelve la defensiva. Y viene el regreso por parte de Panteras Puebla. Buen regreso ahí por parte de Panteras. Atento está Iker Carretello para detener el regreso por parte de Panteras. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback busca el número 1 por el lado derecho. Y vamos a ver hasta dónde llegó la ofensiva de Panteras Puebla en este acarreo por el lado derecho. No hay mucho avance que le permita a Pumas CU. Y al contrario, los echó para atrás la defensiva de Pumas. Listo, segunda oportunidad, 12 por avanzar. Carrera por el lado izquierdo, lo persiguen. Sigue escapándose, se escapa del contacto del número 2. Ahí lo perseguía y Tadeo Alejandro es el que termina poniéndole el alto, porque Toñito también ahí estaba custodiando la zona. Tenemos tercera oportunidad. Corebat. Con este tacleo, con un tip
tipo puente olímpico suplex ahí mezclado el deporte. Este número 16, Bruno Ramírez, castigando al corredor de Panteras Puebla, deteniéndolo atrás de la línea de golpeo y obligando a Panteras Puebla a meter al equipo especial de despeje. Al staff de coaching de Puma CU. Ahí tres escudos, el centro bastante alto, el pateador toma la bola, vamos a ver, hay silbatazos del oficial. Tiempo fuera por parte de Panteras Puebla. Regresamos del tiempo fuera. La patada es complicada para Andrés Delgado. Se va a quitar. Ya la toma Panteras Puebla, por allá también iba por la bola Arturo Hernández, número 19 en el jersey. Andrés Delgado también tenía la intención de regresar el despeje, pero el pateador de Panteras Puebla les pone la bola lejos. Ahí tenemos al equipo de Valencia en los controles. Prueba de Pumas, voltea a la derecha, encuentra a Andrés Delgado, soltó el pase allá buscando a Julián Barrero, que salió como receptor. Y Andrés Delgado soltó el brazo, pero no pudo. Segunda oportunidad. El engaño de carrera. Aquí viene Andrés Delgado por el lado derecho. Lo persigue la defensa. Allá también acompaña número 60, el liniero ofensivo, que salió a bloquear a los defensivos, el conejo. Número 60 de Pumas CU, que salió a buscarle libre paso al corredor Andrés Delgado. Aquí viene entonces Pumas con esta primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en la 35. Palencia con Andrés Delgado por el lado izquierdo ahora a buscar el acarreo. Viene la carrera, movimiento terrestre de 9 yardas para Pumas en piernas de Andrés Delgado. Segunda oportunidad. Y viene quarterback. La carrera por el centro. Vamos a ver cómo funciona esta situación. Ahí está por el centro del campo. Y tenemos esta carrera de Pumas con primer y 10. En la yarda 30, ya del otro lado Pumas. En esta ofensiva de los últimos 2 minutos del segundo cuarto. Palencia controlando la ofensiva. Problemas con Palencia y el centro. Levanta y al tener este retraso en la jugada, Palencia le entrega ya muy forzado el balón al corredor. Y al dárselo pierde la vertical, toca la raya del césped. Se para la jugada ahí, hay pérdida de yardas para Pumas. Y tendremos segunda y largo en esta ofensiva de últimos 2 minutos para Pumas. Allá va Palencia. En esta resbalada pase, aguanta Andrés Roldán, es perseguido y capturado. No le dieron tiempo de soltar el brazo, la número 17 de Panteras Puebla, que tendrá ahora Pumas en una cuarta oportunidad. Y vamos a ver si por el tiempo que resta la diferencia de puntos se la juegan o está el equipo especial de despeje. Ahí está, cuarta oportunidad. Julián Barreiro atento para realizar el despeje. Aquí viene Andrés, esta patada, pierna zurda. Y viene el fumble por parte de Panteras Puebla. Y vamos a ver quién toma la bola, Panteras o Pumas. Pumas o Panteras. ¿Quién tiene la bola? ¿Quién tiene la ofensiva en este último minuto del segundo cuarto? Dice el oficial que es para... ¡que es para Pumas! Y con esto nos vamos al descanso. La bola la recuperó Pumas en el final del segundo cuarto. Y así que nos vamos al descanso con el marcador Play Pro. 23 puntos para Pumas, 0 para Panteras Puebla en esta semifinal de la categoría preinfantil en la temporada 2024 de ONEFA. Thank you.
empezamos esta segunda mitad, tercer cuarto con el regreso por parte de Panteras Puebla. Ahí directo sobre el regresador, este número 0 de la defensiva de Pumas. Quedó algo lastimado por ahí. Aquí viene esta... Nuevamente aparece Adriano Pastelles para frenar el ataque terrestre de Panteras Puebla en este inicio de tercer cuarto. 0 para Panteras Puebla, tercer cuarto del encuentro, semifinal de la categoría preinfantil en ONEFA 2024. Aquí viene la carrera por el lado izquierdo, está escapando los contactos, sigue moviendo las piernas, le está dando la vuelta, ya viene acelerando, cruzando medio campo, sigue, no lo sacan del campo, se mantiene dentro de las diagonales, y ahí está, a pesar del esfuerzo que hace Pumas, CU, Leonel Torres, y por allá Mateo Castro Mertens, Mateo intentó... Aquí viene la jugada del extra. Vamos a ver. Ahí se amontonan los jugadores. Vamos a ver si acerca el oficial. Vamos a ver si consigue o no. Se acercan. Vamos a ver dónde está colocado el balón. ¿Es bueno o no el extra? El oficial nos indica que es malo. Se queda solamente Panteras Puebla con estos 6 puntos en el inicio del... Panteras Puebla. Patada en lo alto, viene la devolución por parte de Pumas CU, aquí viene este número 23, intentaba regresar pero se le pone enfrente a Sony, la defensiva de Panteras Puebla, y Sony hizo el intento, regreso de 3 yardas, Pumas CU con primer y 10 en su yarda 28, se prepara la ofensiva de Pumas CU, se está escapando Andrés Delgado, se está escapando, le está dando la vuelta, responde rápido Pumas, ahí tenemos la carrera de Andrés Delgado, revisamos el campo, va a haber un pañuelo, ahí tenemos, aquí viene Julián Barrero, Julián viene por el extra, 2 puntos más, problemas con el centro, resuelve rápido, buena la patada, así que 2 puntos más para Pumas CU en este equipo especial de punto extra. Viene la ofensa de Panteras Puebla, ahí por el centro del campo escapándose, escurridizo el corredor de Panteras Puebla, hasta que Pumas CU le pone un freno. Ahí vamos a ver quién es el hombre que frena, número 16. El hombre que... Segunda oportunidad. Coreback. Moviendo por piernas, por tierra. Se está escapando. Y tenemos a ahora número 56. Aarón Saldívar Plata. Panteras Puebla en esta carrera buscando esas 6 yardas de primer y 10. Formación Bounce. Mandan en una quarterback sneak. Y vamos a ver cómo resulta esta situación. No se levantan ya todos los jugadores. Vamos a ver quién frenó. Ahí el número 5 ya se levanta. Es otro jugador lastimado. Ahí está nuevamente 56 y 26. Aarón Saldívar. Iker Carretello, también por ahí Bruno Ramírez Bernárez, la muralla azul y oro que frena la carrera de Panteras Puebla. Estamos listos, ya se recupera el jugador fuera del campo, sigue la atención médica con él. Cuarta oportunidad, se mantiene la ofensiva dentro de Panteras, suelta ahí el pitch, lado derecho,
Bueno, el acarreo atento y peligroso, este número 1. El número 17 llega y le pone un alto a Tadeo Alejandro al corredor de Panteras Puebla, que le hizo daño a la defensiva de Pumas. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Engaños ahí con el corredor. Se está escapando, moviendo las piernas. Ataca al lado izquierdo y ahí está el número 0. Adriano Paz Telles. También por ahí está Palencia en el trabajo defensivo. Ahí estamos viendo también al número 8, Óscar Ocampo, en esa muralla azul y oro que forman en el centro del campo estos defensivos para evitar. Ahí estamos con situación de carrera por el lado derecho. Ahí está nuevamente Adriano Paz en el sistema defensivo. Tadeo Alejandro nuevamente vuelve a aparecer. En esta ocasión también apoya a Leonel Torres a frenar la carrera de Panteras Puebla. Tiempo fuera por parte de Panteras Puebla en este tercer cuarto del encuentro. Marcador Play Pro es de 31 para Pantera, para Pumas. Pumas 0, 31, Panteras Puebla 6. Panteras Puebla, allá viene buscando primero y 10, tercera oportunidad, carrera por el lado izquierdo, allá baja la defensiva, se sigue escapando, número 25 intentaba en primer tacleo frenar este número 25 mini, pero termina el complemento defensivo Leonel Torres Ibarra, que al final de la jugada defensiva. Primero y gol. Primero y gol. Se ha puesto bueno esta preinfantil, esta semifinal. Panteras Puebla nuevamente tocando la puerta. Sale coreback rolado. Suelta el pitch. Bueno, el envío ahí al lado derecho. Intentaba dar la vuelta Pumaseu, pero el número 13 alcanzó a dar el manotazo. Este manotazo del número 13 de Pumaseu. Lo aprovecha la defensiva. Vinny Porti le da el manotazo al corredor. Y el chino con el número 57. Sigo de Vinny Porti. Y aquí viene Panteras Puebla. Por el centro del campo, lado derecho. Un acarreo que lo lleva otra vez a la yarda 5. Tercer gol para Panteras Puebla. Sonaron los silbatazos, indicándonos que se ha terminado el tercer cuarto del encuentro. Marcador Play Pro, 31 para Pumas, 6 para Panteras. Semifinal de la categoría preinfantil en ONEFA 2024. Vamos a iniciar un cuarto con Panteras Puebla, tocando la puerta, queriendo ponerse y tratar de remontar y alcanzar a Pumas para ser ellos los que participen en la final de la preinfantil. Tercera oportunidad. Y ahí en ese acarreo a ningún lado, número 26, Adriano Pastelles con el 0 y Iker Carretello, los dos defensivos de Pumas. En la línea de golpeo ya acomodándose a Panteras Puebla. Pumas a frenar a Panteras en la yarda 10. Cuarta y gol en estos momentos. Panteras se juega todo. La esperanza está ahí en el envío. Le pegaron al coreback. Le pega Adriano Paz. Telles y se termina el sueño para Panteras Puebla. Y viene entonces de mano Palencia. Engaño de carrera, una doble trampa con el corredor. Termina Sunshine tomando la bola y abriendo el campo por el lado izquierdo. Es el número 7, Sunshine, a ganando 5 yardas en este ataque terrestre para Pumas.
oportunidad. Aquí viene la carrera, siguiendo la ventana que venía abriendo, el paso que venía abriendo el conejo, el número 60. Buena la ventana que abrió. Ahí también se metió bien la defensiva de Panteras. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar para la ofensiva Puma. Acá viene la carrera con Andrés Delgado, lado derecho de la carrera, sigue moviendo las piernas. Cruza la yarda 40, se acerca a la yarda 35 más bien. Y Andrés Delgado tiene primer 10, buscaba una yarda, consigue 14. Ahí está la ofensiva con vida en ese cuarto para Puma CU. Valencia nuevamente en los controles de la ofensiva. Va allá con Andrés Roldán. Roldán moviendo las piernas, rompiendo contactos, abriendo el campo, buscando la banda. Aguanta el contacto, todavía da un pasito más. Ese paso que le da una yarda más de ganancia. Y Andrés Roldán aguantando castigo, aguantando candela, moviendo y haciendo cortes para poner a Pumas del otro lado con primer y 10. Rompiendo la línea de golpeo. Equipo de Pumas se va acomodándose. Aquí viene la ofensiva de Pumas con Palencia en los controles. Andrés Roldán nuevamente en la carrera por el centro, rompiendo y encontrando espacio que le abre la línea ofensiva. Ahí está el número 75, Braulio Ramírez, el hombre que le abre. Aquí viene Palencia, engaño con los corredores, sale rolado al lado izquierdo buscando el pase, buscando allá a Julián Barrero, también estaba en la zona León de Zion Espejel. Estos dos receptores que estaban ahí buscando y esperando el pase de Palencia. 9 y 10 vienen buscando dos yardas para mantener la ofensiva en el cuarto. Palencia a Andrés Roldán corriendo por el lado izquierdo, un corte al centro. Se sigue metiendo, sigue moviendo las piernas. Corte de cadera, corte a los defensivos y de pie hasta que lo frenan. Primer y gol para Pumas en la yarda 5. En un acarreo de Andrés Roldán en este cuarto. Y aquí viene Palencia acomodando de manera inmediata a Pumas y compañía en este ataque de primer gol. Va para atrás Palencia, Andrés Roldán nuevamente con la bola por la izquierda, buscando, está ahí, toca el pilón, el oficial dice que se queda en segunda y gol, yarda 1, Andrés Roldán pone ahí el balón. Aquí viene la ofensiva de Pumas. Julián Barreiro por esa yarda. ¡Touchdown! Julián Barreiro le da la bola a Palencia. Una yarda lo que buscaba. Una yarda lo que encontró. Ahí está. Van por el extra. Acá viene el número 7. Ahora dándole la vuelta. Buscando el extra y se queda fuera. No puede completar esta conversión. Y Sunshine, el hombre de la misión del punto extra, encargado Julián Barreiro de los equipos especiales como pateador. Ahí tenemos la patada de salida buena. Va a haber devolución por parte de Panteras. Vamos a ver hasta dónde lleva la bola la defensa de Panteras. Aquí viene el regreso. Bueno, ahí importante, cerca de la yarda 30. El balón se queda, el oficial está plantado en la yarda 28. Desde ahí, primer y 10 para Panteras Puebla en este cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí viene el engaño de carrera. Entra Adriano Paz. Detecta que la bola va del otro lado y va a buscar al corredor. Pero ahí está Bosco Torres allá, el número 66. Liniero defensivo. Que también está atento y captura al corredor de Panteras Puebla en esta que fue su primera oportunidad. Aquí viene entonces Panteras Puebla.
ganó una carrera por el lado izquierdo. Fumble, le soltaron la bola al quarterback. Vamos a ver quién la tiene. Ahí en la persecución estaba Pumas. Y es bola para Pumas. Ahí está este número 16 llevándose la bola. Este número 16 en el jersey. Ahí lo tenemos. Por esa persecución que lo llevó a tener la bola. Y ahí viene nuevamente Pumas en el ataque terrestre. Por el lado izquierdo está Andrés Roldán nuevamente poniendo en pánico la defensiva de Panteras Puebla. Segundo down para Pumas. Una yarda por avanzar. Ahí estamos con esta jugada. Palencia resbalada nuevamente con Andrés Roldán, que vaya y termine el trabajo del primer y 10. Lo mandan por una yarda, consigue 4. Y con esta situación se mantiene la ofensiva con Pumas en primer y 10, cuando la opción nos indica que restan 2 minutos en esta semifinal. 2 minutos de vida. La temporada 2024 en esta categoría preinfantil. Aquí viene Palencia con Roldán ahora cambiando el destino de la carrera. Roldán sacudido, aguantó el contacto. Vamos a ver de cuánto es el avance terrestre para Pumas, según esta primera oportunidad. Aquí viene Palencia de escopeta. Andrés Delgado ahora el que toma la bola y nadie enfrente. Andrés Delgado le dan la bola. Cambiaron de destino. Carrera por el lado derecho. Ahí están los Pumas, que van a jugar la siguiente semana la final. Esperan rival Leones Cuernavaca o Centinelas. Mientras tanto, a pensar bien y a seguir entrenando en esta categoría de Pumas. Oh!